por estar una vez más con irreverencias. Estamos en vivo y va a poder llamarnos al 2511-1515. 15. También puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook. Aunque a usted y a mí nos parezca mentiras, 18 diputadas y diputados se unieron, a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, para presentar una acción de inconstitucionalidad contra un decreto, un decreto ejecutivo eh, que establece la obligación de erradicar de las instituciones la discriminación hacia la población LGBTI, LGBTI es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. Nos preguntamos si lo que persiguen con ese recurso legal será que la discriminación se convierta en un derecho. Por lo que invitamos a dos personas que conocen a fondo los verdaderos intereses que persiguen. Eh, las personas que presentaron esta acción de inconstitucionalidad y nos acompañan margarita salas quien es candidata diputada del partido ama solo por decir algunas de las actividades que margarita <laughs> realiza además es una reconocida profesional es psicóloga además y eh, muy destacada en el activismo eh, por los derechos de las Personas eh, LGBTI y también de los derechos de las mujeres. Gracias, Margarita, por acompañarnos por en nuestro programa. Y Rodrigo Campos, quien es sociólogo, máster en educación, candidato al doctorado en estudios latinoamericanos y profesor e investigador. Además, es presidente de la Asociación ISCA Integración Sexo Genérica Identitaria Centroamericana. Muchas gracias. Muchas a gracias, ambos, a los De los verdad, eh, es un honor. Para irreverencias, contar con ustedes. Llámenos 2511-1515. Eh, vamos a hablar de esa, de esa política eh, contra la discriminación. Es una política, es un decreto que el, el Poder Ejecutivo eh, emitió desde hace cuánto, Margarita. Desde hace dos años, eh, en este sentido, tal vez empezar por aclarar que, bueno, es este? eh, dentro del ordenamiento eh, legal, normativo nuestro, ¿verdad? Tenemos leyes eh, y tenemos eh, decretos que pueden ser decretos del poder ejecutivo o de las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal, ¿verdad? La política pública siempre este, suele ser por vía de un decreto, sea de la institución propiamente o sea de este, del poder ejecutivo. Entonces, a mí esta es una de las cosas que me preocupa del avance que hemos tenido en materia de derechos humanos, que no hemos logrado modificaciones legales, sino únicamente a nivel de decretos. Y esto es preocupante porque cuando cambia el Poder Ejecutivo tenemos que ver qué sucede. Eh, yo creo que es importante resaltar por qué fue necesaria una política antidiscriminación. Y es que aunque no lo creamos, las personas LGBT sufrimos toda suerte de discriminación en una entidad que se supone que está ahí para garantizar los derechos, como es el Estado, como es el sector público. Entonces vamos eh, por servicios, ¿verdad?, a diferentes entidades y eh, recibimos discriminación. ¿Discriminación cómo? No se nos atiende, no se nos brindan los servicios se nos niega el acceso a los mismos, en algunos casos eh, hay burlas, hay eh, chota, hay discriminación abiertamente, ¿verdad? Y en otros casos los propios funcionarios que laboran en licitación, la en la institución también son sujetos a discriminación. Entonces, Costa Rica necesita... Esto para poder empezar a avanzar un poco en la protección de los derechos humanos. Eh, el decreto tiene dos años de haberse promulgado y pide que haya reconocimiento, ¿verdad?, eh, de las uniones, eh, de los derechos derivados de estas uniones y también del reconocimiento de la identidad y del nombre. Entonces, algo tiene que ver con orientación sexual, pero también con identidad de género y también con el lenguaje de género inclusivo en las instituciones públicas. Bueno, y además también responde a una normativa de carácter internacional, ¿verdad? Para evitar justamente la discriminación por las, por las razones que mencionaba Margarita. Es decir, no es una, una situación antojadiza, no es una, una, sí, una situación baladí ahí que apareció, sino que es algo que viene dentro de la lógica. ¿verdad? de la normativa internacional al respecto de, decir, los de los y compromisos lo internacionales de, de toda la legislación que tiene que ver con derechos humanos las ¿verdad? personas que presentan esta acción de inconstitucionalidad alegan que están violentando sus creencias religiosas usted rodrigo me había comentado que se identifica como una persona eh, creyente y una persona cristiana siente usted que este decreto ¿Atenta contra sus creencias religiosas? En absoluto, en absoluto. No atenta contra ninguna, desde mi perspectiva como creyente, no, como, como miembro de la Iglesia Luterana Costarricense, no veo que, que se me esté eh, absolutamente lesionando, lesionando sí, sí. Mi, mi, mis derechos, y ni mi creencia, ni nada por el estilo. Por el contrario, lo que estaría haciendo es una afirmación de los principios planteados en el Evangelio. ¿verdad? que es inclusivo, que es diverso, que permite la igualdad de condiciones entre los seres humanos. Entonces, es, eso es un argumento más bien que el fundamentalismo religioso, ¿verdad? católico o evangélico, ha venido, ha venido esgrimiendo para precisamente efectuar ellos una discriminación de las personas que somos de la diversidad. Sí, podríamos claro. decir que no todas las personas que, no, se, no, que no. se dicen religiosas no, no. estarían de acuerdo con no, hay, esa, hay, esa hay una, acción. Hay, hay, claro, aquí hay que aclarar algo. Hay, hay personas dentro de las mismas iglesias, evangélicas o católicas, que son, que son proclives a este tipo de, 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 de políticas en contra de la discriminación. ¿verdad? No todos pensamos de la misma manera. Y, y créanme, no son una minoría, son bastantes personas que están a favor de, de los derechos humanos, ¿verdad? De, las, de las personas de la diversidad sexual. El problema es que eh, se ha hecho un, un discurso ¿verdad? que apareciera, eh, que oculta todo ese tipo de elementos que, van a, que, que promueven precisamente... O la sea, estas personas no representan el, el sentimiento absoluto, de las personas en absoluto, religiosas. En absoluto cuál es el propósito entonces de esta de esta de estas personas de estos diputados y diputadas que sí, sencillo yo, yo creo que es importante eh, rescatar dos cosas una que efectivamente como, como menciona el sector fundamentalista que está utilizando la religión como excusa para discriminar. Uh -huh, uh -huh, y es importante uh -huh. en este sentido que no permitamos que se utilicen interpretaciones particulares del discurso religioso para promover discursos de odio. Lo otro que es muy importante de mi óptica es que a este país le urge tener un Estado laico. ¿Y por qué digo que le urge tener un Estado laico? Porque tenemos que dejar de pensar que la política pública se puede hacer desde una perspectiva religiosa. La religión y la interpretación religiosa y la relación con la fe es algo súper personal y extremadamente respetable, pero no puede ser nunca el criterio de política pública, porque el país tiene obligaciones legales. Además, imagínense en un país en el que conviven personas de diferentes fees o personas que no profesan ninguna fe en particular, que el Estado, como entidad englobadora de toda la ciudadanía, obligue a las personas a ajustarse. A un credo específico o a las interpretaciones que podrían devenir de ese credo es completamente contrario, más bien a la libertad religiosa. O sea, imaginémonos la siguiente situación: que entonces eh, el ministro o la ministra de salud realizara eh, la implementación de la política pública desde su perspectiva religiosa particular. Entonces resulta que ese ministro o ministra es testigo de Jehová. Entonces en adelante el hospital no hace transfusiones de sangre. No, evidentemente el hospital continuará haciendo transfusiones de sangre desde una perspectiva de garantía de derechos humanos y de acceso a la salud y que eso suceda así no implica violentar la religión o la fe de ese ministro o ministra de salud. Implica, por el contrario, que mi derecho a la libertad religiosa no incluye mi libertad de imponerle mi fe o mi credo a todas las otras personas que conviven en un mismo país. Entonces yo creo que en este sentido es muy importante entender que la política pública se hace desde una perspectiva de derechos humanos y de garantía de derechos. Y que si bien es cierto, cada quien puede tener su opinión o su fe, ellas no son vinculantes para el resto de la población. Sí. Vamos a ir al primer corte y estamos de regreso, no se mueva de ahí. Llámenos 2511-1515. 15. Comparta con nosotros sus comentarios y preguntas. 2511-1515. 15. Estamos de regreso en un minuto. Gracias por quedarse con Irreverencias. Estamos de regreso y estamos hablando sobre el derecho a discriminación que aparentemente algún grupo de diputadas y diputados piensa que tienen ellos que defender. Entre los argumentos de esa acción de inconstitucionalidad está el que este decreto que protege los eh, derechos de las personas LGBTI eh, de alguna manera está eh, violentando la libertad de expresión. Realmente este decreto violenta la libertad de expresión Demandante. al decirle a los funcionarios y funcionarias que no pueden bueno, aquí, aquí eh, habría, discriminar. Aquí habría que discutir qué es libertad de expresión, porque si libertad de expresión es la libertad que puede tener una persona de discriminar a otro, ¿verdad? De, 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 de vituperarlo o de emplear una serie de términos que van en contra de la dignidad de esa persona, pues obviamente habría que estar en contra de ese principio. Bueno, es decir no es posible eh, que una persona a través de, del lenguaje ejerza una violencia simbólica sobre otra simplemente por una condición que el que implica su identidad ¿verdad? es decir no no eso, eso no puede permitirse de ninguna manera ahora a mí me parece que el decreto precisamente el esfuerzo más grande que es el decreto es Tratar precisamente de evitar todo tipo de discriminación que sufren las personas por, en, en función de su orientación sexual, eh, identidad o expresión de género, sea donde estén, ¿verdad? en la escuela, en el colegio, en las instituciones públicas. Es decir, no es posible que se legitime eso, que las personas tengan que soportar eh, 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 los insultos, la violencia simbólica, el bullying, ¿verdad? que otras personas hacen por una condición que tiene que ver con su orientación sexual, identidad de género, ¿verdad? Aquí es muy importante rescatar que el derecho a la libertad de expresión no es irrestricto, como no lo es ningún derecho humano. Y en esto es importante que siempre debe haber un balance de derechos, es decir, entonces, mi libertad de expresión entra en balance con el derecho de la otra persona a vivir una vida libre de violencia. La Relatoría Especial este, de Libertad de Expresión fue conclusiva en decir que la libertad de expresión no puede utilizarse para discursos de odio por motivos de raza, por motivos de religión y también por motivos de orientación sexual, identidad de género. Entonces, en este sentido, este, la, la digamos, es conclusivo el planteamiento de que no puede utilizarse la excusa de decir libertad de expresión para promover discursos de odio. Parte del problema que tenemos en Costa Rica es que no está tipificado el delito de crímenes de odio. Yo, yo me pregunto con respecto a estos diputados y diputadas, está bien, tenemos un bloque de 18 que está diciendo nos oponemos. Bueno, ¿y los otros 39 qué? es decir, si es cierto que esto es realmente la postura de un pequeño bloque, ¿a dónde están esas otras 39 personas defendiendo los derechos humanos? ¿a dónde están utilizando su derecho en control político para decir no, nos oponemos, defendemos este decreto, estamos contra la discriminación porque ahora estamos en un momento en campaña electoral en el que muchos de los partidos están pidiéndole el, el voto a la población LGBTI pidiéndonos el voto a las mujeres y entonces, ¿con qué cara partidos que no nos defienden en el plenario llegan a pedirnos el voto y llegan a decir que no defienden nuestros derechos estando electos, pero que ahora sí, que si en el futuro volvieran a estar electos, que ahora sí lo van a hacer, ¿verdad? Sí, no, no, no es posible, definitivamente no es posible, y además que se estén usando. Uno, claro, evidentemente todo esto se da en un contexto político-electoral, ¿verdad? Es decir, aquí lo importante es cómo eh, eh, ganar votos. ¿De cuáles sectores? De los sectores más conservadores. A partir de un discurso que es completamente falaz, que es mentiroso, que no refleja la postura a nivel internacional en materia de derechos humanos y que simplemente se tergiversa toda la verdad con respecto a esto. No es verdad. Que a través del decreto eh, 38999 se pretenda homosexualizar a toda la gente, se pretenda usar la educación sexual como un instrumento para, para crear conductas eh, eh, extrañas en los niños. Y es, eso no existe, eso no es verdad. Aquí lo que se trata es de evitar la discriminación, y lo que se está haciendo es, a partir de sus discursos de odio, usando los púlpitos, inclusive de las iglesias católicas y no católicas, para predicar justamente eso en función de. Ganar es ese es, 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 es electorado que está por ahí perdido, que tiene miedo a través, por, por, por ese discurso justamente que se trata de difundir de miedo de, de una crisis social sistémica que de pronto estamos, vamos a, a desarrollar, no sé, una serie de conductas nefastas. Eso no es cierto. ¿verdad? Es un discurso, Yo, que, claro, es un discurso claro, que se ha construido y que es muy peligroso. Claro. Hay un señor que nos está escribiendo. Muchas gracias, este don Manuel, por escribir, por llamarnos y nos dice que este decreto establece penas eh, de cárcel. ¿Es eso cierto? El decreto establece centralmente sanciones administrativas me parece a mí. Eh, pero además yo pienso que tenemos que entender por qué se establecen sanciones. Bueno, porque en la administración pública, ¿cuáles son los mecanismos para hacer efectivo que algo se cumpla? Es decir, yo le planteo al sector público, y en esto es importante, saber que uno como funcionaria pública tiene una enorme responsabilidad de servicio y de respeto a los derechos humanos. Entonces, si yo como funcionaria pública violo la normativa nacional e internacional, pues claramente eso tiene consecuencias. Ahora, yo pienso que deberíamos preguntarnos, ¿nos parece mal que esté sancionada la discriminación? Es decir, ¿nos parece que alguien debería tener libertad de discriminarnos? por nuestra orientación sexual, identidad de género, género, eh, etnia, eh, creencia religiosa, por cualquier motivo, nos parece bien que un funcionario o funcionaria pública discrimine y eso no tenga ninguna consecuencia. Además, además, vamos a hacer un corte y estamos de regreso en un minuto. Gracias por estar con Irreverencias. 25, 11, 15 15 llámenos. Gracias por estar allí siempre con irreverencias. Llámenos 2511-1515. 15. Eh, Rodrigo, es eh, parte de los esfuerzos que nuestro, nuestras instituciones del Estado están haciendo para evitar la discriminación. Ah, eso es un esfuerzo, digo, difícil porque hay una cultura, claro, una cultura de muchos años. Claro, eh, precisamente eh, reconocemos, porque hemos estado involucrados en algún, en el, con, en algún sentido, ¿verdad? desarrollando talleres, que el, el sector público, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para sensibilizar a, a sus funcionarios públicos en el manejo de este tipo de... de de actitudes. No es cierto que es una imposición. Si fuera una imposición, simplemente pasa el decreto se acabó. No, hay toda una cultura de, de, de organizacional que quiere modificarse a partir de la sensibilización de las personas que trabajan en instituciones públicas, conociendo de qué se trata el tema y, y llevando eh, testimonios, conociendo la historia de vida de las personas, de, de manera que nadie puede decir que es una imposición. Tampoco, es una, eh, tampoco se está privando a las personas de expresar sus opiniones. Yo puedo estar en contra de, 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 posiblemente del decreto. El problema no es ese. El problema es el discurso de odio que se genera a partir de. Entonces, todas esas personas que andan diciendo, que están planteando, ¿verdad?, eh, eh, que ese decreto va en contra de su libertad de expresión, en primer lugar no es cierto. En segundo lugar, no es ninguna imposición. Hay todo, una, hay todo un trabajo que se está haciendo de carácter educativo a través de talleres, de sensibilización, etcétera, para precisamente promover esa cultura de paz, esa cultura de tolerancia, del respeto a la diversidad sexo-genérico-identitaria. Que, se que yo pienso que en ese sentido, además, también tenemos que tener claridad de que lo que pasa es que, como el Estado me atiende a mí y qué servicios me brindan, no debería nunca pensar. Por qué piensa el Estado sobre mis eh, decisiones personales, o qué piensa el Estado sobre mi fe, o sobre mi orientación. No, o sea, yo como persona eh, tengo una serie de derechos humanos y el Estado, como garante, tiene que generar condiciones para que yo tenga acceso a esos derechos humanos, independientemente de lo que un funcionario o funcionaria particular tenga de opinión personal sobre mí es que la prestación de servicios no públicos no puede ir en función de cuál es la valoración que usted tiene sobre mí, de si a usted le gusta mi color de pelo o mis tatuajes o, o, o mis eh, opciones de vida o mi orientación. No, no, no. O sea, usted me debe a mí respeto, yo le debo a usted respeto porque también es algo que sucede al revés, también es algo que sucede en relación y el decreto también protege a los funcionarios públicos de no recibir violencia en relación de su orientación sexual o identidad de género. Y esto es importantísimo porque también no puede ser que las personas reciban violencia por su orientación sexual o identidad de género en el desempeño de sus funciones laborales. Entonces también esta protección, ¿verdad?, para trabajadores y trabajadoras. Eh, yo creo que esto lo que hemos más irritado tiene a los sectores fundamentalistas es por la transformación cultural porque el decreto establece la obligatoriedad de capacitación. entonces imagínense usted cuántas personas integran el sector público en este país. es una cantidad enorme de trabajadores y este cambio cultural no lo van a poder echar atrás nunca. este cambio cultural que le enseña a las personas que la orientación sexual y la identidad de género no son motivos de discriminación y que la diversidad debe celebrarse, que la diversidad se respeta y se celebra porque nos da riqueza como sociedad, nos hace ser quienes somos. Y esto es algo que no van a poder echar atrás nunca más, aunque en el futuro eliminen el decreto. Además hay otra condición aquí que, que, es, que es importante, es la, es la condición de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, constitucionalmente yo como ciudadano de este país... Estoy, estoy, eh, eh, el Estado está en obligación de brindarme todos los servicios y todos los derechos que la Constitución plantea como tal. Entonces, esa, esa, ese concepto de ciudadanía implica que independientemente de mi estatura, de mi orientación sexual, eh, mi peso, mi color de pelo, o no tengo pelo, igual. Simplemente por el hecho de ser ciudadano de este país merezco la atención eh, respetuosa frente a cualquier servidor público, a cualquier institución pública. Entonces, eh, vivir en una sociedad donde eh, eh, constantemente... Somos eh, privados de una gran cantidad de derechos y además de eso sufriendo una violencia simbólica, no es una condición para una cultura de paz, sino una cultura civilizada como la que tenemos que la que merecemos todas las personas vivir, ¿verdad? Entonces, se están haciendo una gran cantidad de esfuerzos y principalmente, bueno, con estos decretos, pero también a través de la política educativa. Hay una política educativa importantísima, una política hacia la nueva ciudadanía que contempla ese tipo de elementos, ¿verdad? Y, se concreta también en educación para la sexualidad, que no tiene que ver nada con, con adoctrinamiento, tiene que ver con prestar una serie de herramientas, de instrumentos, de competencias a las personas, a los adolescentes, a los niños, para que también asuman una actitud responsable con respecto a sus propias vidas. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde... donde eh, Entramos en una serie de contradicciones, pues como dice Margarita, estamos en un proceso de cambio cultural, estamos transformando ese sistema patriarcal que se basa en la discriminación, en la exclusión, a un sistema mucho de, de que permitiría, en algún sentido, una mayor participación, una mayor un mayor reconocimiento de la diversidad. Lo que parece increíble es que logre aglutinar a tan diversos sectores como libertarios. Eh, grupos religiosos, entre esos diputados hasta el Frente Amplio, ¿cómo, ¿cómo los libertarios y el Frente Amplio se unen para... Bueno, es que yo <laughs> pienso que lamentablemente en Costa Rica hay sectores que cuando es para oponerse al avance de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI, ahí sí logran eh, poner aparte sus diferencias. Y yo pienso que en este sentido es muy alarmante que contemos con un bloque antiderechos en la Asamblea Legislativa, pero que no tengamos un bloque claro pro derechos, que defienda la agenda y el avance de los derechos humanos. Yo creo que acá es importante recordar, Costa Rica ha firmado compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este decreto es un pequeño paso en el avance para honrar esos compromisos de derechos humanos y es eh, muy importante, pero eh, es insuficiente en el sentido de que ocupamos una ley marco antidiscriminación. Costa Rica necesita proteger legalmente este, derechos que no ha reconocido y por eso necesitamos ley antidiscriminación, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Hay legislación en este país que necesita transformarse y ha habido un bloque antiderechos que sistemáticamente ha bloqueado esto. Y ahora están pretendiendo desde la Asamblea Legislativa buscar intervenir las acciones del Ejecutivo. El Ejecutivo ha buscado estirar los límites de lo que puede hacer, pero yo creo que se vuelve claro que hasta que no tengamos una transformación legal, algunos de estos derechos no van a estar realmente protegidos. Y por eso es fundamental el tema de diputaciones hacia la próxima gestión. Bueno, eh, Rodrigo, nos queda un minuto, que pienso que deberíamos de enviar un mensaje a nuestro público, un mensaje sobre la importancia de precisamente decretos como este, lo que mencionaba Margarita, pero ir más allá, ¿verdad? Hacia políticas o hacia legislación. Yo creo que tenemos que asumir una actitud de apertura, una, una actitud... Uh eh, más de, de, de proactiva con respecto al, al, al tema de los derechos humanos. Aquí no estamos pensando en, en planes eh, eh, de transformación de las mentes, ¿verdad?, hacia una cosa rarísima, las teorías de la conspiración con respecto al, al tema de derechos. No, es, es, es crear una sociedad inclusiva, diversa, respetuosa precisamente de esa diversidad que me parece, no sé si estoy equivocada, que se acorde con los principios religiosos. Por supuesto. A que no, no contradice en no lo más mínimo en absoluto. los principios religiosos. Muchas gracias Margarita, muchas gracias Rodrigo por acompañarnos en Irreverencias y principalmente muchas gracias a usted que nos acompaña siempre en Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.